Antes que nada, me gustaría hablar de los subgéneros de terror clásico anglosajón y el terror folclórico americano. ¡Hurra! ¡Al fin un tema que es metal! El terror clásico anglosajón es el conocido como terror gótico, el concepto del mal está entre nosotros. Una serie de personajes morales en apariencia que al mostrar un pecado oculto desencadenan la aparición de una maldición, un fantasma o un monstruo que los martiriza desde el infierno. Sería el caso de los relatos de Edgar Allan Poe. And the raven, ever flitting, still is sitting on the pallid bust of Pallas, just above my chamber door, and his eyes have all the seeming of a demon's that is dreaming, and the lamp light o'er him streaming throws his shadow on the floor, and my soul from out that shadow that lies floating on the floor shall be lifted nevermore. En el terror folclórico americano o American Gothic, en cambio, la moralidad es lo de menos. Aunque los personajes no son unos santos, no están pagando ninguna deuda moral. Su pecado ha sido profanar un lugar con misterios que les son ajenos. Es el miedo de los colonos americanos a estar donde no deben, o el de los niños jugando a explorar sitios prohibidos. Sleepy Hollow sería una leyenda de terror a medio camino entre los dos subgéneros. Quien realmente ha llamado la atención rescatando el género del American Goth ha sido Alex Hirsch. En el 2012, Disney le dio la oportunidad de hacer una prueba para una nueva serie y él presentó un proyecto basado en un corto que hizo mientras estudiaba en CalArts, basado en su infancia, Gravity Falls. Lo que más destaca de Gravity Falls es su arte y sus personajes. Solo mirad el principio de la intro. En 5 segundos, te transportan a Gravity Falls. Luego se vuelve lo habitual en los openings de cartoons, presentándote a los personajes y el escenario mediante clips aleatorios, pero su magnífica paleta de colores otoñales, su música infantil, melancólica pero misteriosa, y su magnífico trabajo de dirección...